¿Arrancamos? Bueno. Bueno, les queremos agradecer. Bueno, empiezo de vuelta. Ahí está. Hola. Sí. Bueno, yo ya con varios compañeros, ya por ahí lo conocen. Yo me llamo Martín. Estoy hace 12 años en la fábrica. Hay varios compañeros que hoy están acá que tienen 10, 20, 30, 40 años de fábrica. Y para hacer un repaso rápido, en el 2014 esta fábrica cerró de un día para el otro, dejando a más de 400 familias en la calle. Nosotros en asamblea votamos no rendirnos, no bajar los brazos, y así fue como logramos poner esta fábrica bajo nuestra gestión. Ya hace 4 años que venimos resistiendo los ataques de los diferentes gobiernos. Por ejemplo, ahora esto nos llevó a llevar este festival adelante. Varios festivales hicimos con el sentido de abrir este espacio para la juventud. Nosotros venimos organizando torneos de fútbol y todo para que la clase obrera pueda tener su propio lugar. Hoy venimos sufriendo... Hoy venimos sufriendo un tarifazo que lo sufrimos los trabajadores de esta cooperativa, lo sufrimos los trabajadores en nuestros hogares. Hoy nos vino 1.000.000 de pesos de luz en la cooperativa. A eso nos vino también el tarifazo, nos afectó en nuestro hogar. Nosotros no nos vamos a rendir, vamos a seguir funcionando. Por eso vamos a dar pelea. Le agradecemos a todos porque hoy la entrada que pagaron, lo que están consumiendo, todo es para ayudar a esta fábrica, es para ayudar a los trabajadores y las trabajadoras. Ustedes me están ayudando a cobrar un poquito más nuestro sueldo, porque el tarifazo nos afectó tanto que estamos cobrando alrededor de 2.000, 3.000 pesos. Además de eso, el día de ayer sufrimos lo que sufrieron todos los trabajadores y las trabajadoras, que fue la feroz lluvia que hubo, que nos inundamos todos. Esto, que donde están hoy ustedes, ayer nos llegaba el agua a los tobillos. Y vinieron todos los trabajadores y las trabajadoras de la fábrica y logramos limpiar todo para que hoy estemos todos disfrutando y saltando. Por eso, además de... como sabemos que esto solamente nos pasa a nosotros, porque mientras nosotros nos inundamos, Macri va a buscar a su hija en el helicóptero y eso nos afecta a nosotros también. Nosotros, además de la entrada, estamos juntando comida, estamos juntando ropa para llevarle a las personas que fueron afectadas. Tenemos compañeros que fueron afectados por la inundación y perdieron colchones, perdieron cama, perdieron ropa. Entonces también nos organizamos para ayudar a nosotros. La pelea que estamos dando, gracias a los artistas, gracias a todos los que están acá, logramos salir en los medios. Hace poco vino un canal de televisión, C5N, a ver la planta. Después nos fuimos al canal de televisión y gracias a eso, por ejemplo, nos llamaron de 4 lugares para presupuestarnos trabajo. Pero el Estado nunca llamó, cuando el Estado es el mayor consumidor de papel impreso en la Argentina. Entonces, nosotros no queremos vivir de subsidio. Nosotros lo que le exigimos al trabajo, al Estado, es trabajo. Como lo dijo un compañero de nosotros, que hay alrededor de 25.000 personas que trabajamos en cooperativas y podemos ser clientes privilegiados del Estado. Y eso el Estado no lo ve. Pero nosotros vamos a seguir dando la pelea, nos vamos a seguir organizando junto con los trabajadores. Tenemos el ejemplo, como dijo Nero Monte, ellos hoy son nuestro espejo. Son el espejo, los astilleros que se vinieron organizando, dieron la pelea. Los trabajadores del Posada que vinieron a visitarnos. Nosotros lo que queremos es plantearle que haya una tarifa social, por ejemplo, para las cooperativas.
para poder seguir funcionando, porque las cooperativas que estamos son fábricas que los patrones las dejaron tiradas y los trabajadores las pusimos a funcionar. Y eso lo sabemos nosotros y lo estamos demostrando. No nos vamos a rendir, no nos van a derrotar, vamos a seguir en pie. Muchos de nosotros tenemos hijos, tenemos hijas. Se jode. Unidad de los trabajadores. Por eso, mientras Macri se arrodilla ante el Fondo Monetario Internacional, el kirchnerismo te dice, esperemos 2019, nosotros acá le estamos demostrando que no vamos a esperar nada, que nosotros tenemos que salir, organizarnos, pelear todos juntos, porque la crisis, el verdadero cambio lo vamos a dar nosotros los trabajadores. Y así, un poco para cerrar un poco, y voy a dejar hablar a mis compañeros, lo que nosotros, que es algo por ahí, una visión personal, lo que nosotros estamos haciendo acá somos un faro para muchos trabajadores y le demostramos que fábrica que cierra se puede seguir llevando adelante. Con esto estamos aportando un granito de arena para cambiar este mundo. Uno de los objetivos que tengo es dejarle un mundo mejor a mis hijos y a las futuras generaciones. Y nosotros acá lo estamos demostrando. Que lleva la jugoteca, ¿no? Que también es gracias a la fábrica que nos da eso para poder llevarlo adelante, como los alimentos, porque los niños comen, desayunan, almuerzan, merienda y cenan en este espacio único, porque es único, no hay otro lugar bajo gestión obrero que pueda tener un espacio para los obreros, obreras, donde ellos puedan tener a sus niñas, ¿sí? Muchísimas gracias. Nosotras queremos seguir apoyando esta gestión obrera para que podamos luchar por otro subsidio que lamentablemente no sabemos si lo vamos a poder lograr por los recortes que se viene dando, como ya sabemos,
tanto en la salud, en la educación. Necesitamos unir fuerzas para poder seguir llevando adelante la Jugoteca de la Fábrica y para que haya en todos los lugares de trabajo y estudio este espacio para los niños y para los obreros. Muchas gracias. Bueno, yo también quería mencionar que en la fábrica hace 2 meses hicimos una gran asamblea de mujeres en la cual asistieron más de 900 mujeres, trabajadoras, estudiantes, amas de casa, donde los dinosaurios después decidieron votar en minoría, ¿no?, sobre todos nuestros derechos, y eligieron que haya... que siga habiendo muertes de mujeres con aborto clandestino. Pero nosotros acá les queremos decir a todos ellos y a todos que esta marea verde no la van a parar, que esta marea verde se va a conquistar por el aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, compañeros, yo soy Jorge Medina, además de trabajador de Maigraf, soy militante del PTS y quiero invitarlos a todos al acto que estamos convocando el próximo 6 de octubre en el microestadio Argentino Junior, donde queremos que se junten todas las luchas en curso, no solamente la de nosotros, la de los compañeros del astillero, la de los compañeros del Hospital Posadas. Queremos unir toda la fuerza de los trabajadores, de las mujeres y de la juventud, que reviente el estadio de Argentino Junior y poder golpear todos juntos para enfrentar este ajuste, para enfrentar al gobierno, a la burocracia sindical y a las patronales que quieren descargar el ajuste sobre los trabajadores. Muchas gracias a todos y les repito la invitación, no solamente a ustedes, sino también a todos mis compañeros de Maigraf para el próximo 6 de octubre. Muchas gracias. Para terminar un poco, quiero felicitar a mis compañeros, a mis compañeras, porque llevar una gestión obrera adelante no es nada fácil. Nosotros tenemos que organizar la producción, nosotros tenemos que organizar día a día el comedor, la administración, o sea, nosotros mismos organizamos todo lo que hoy llevamos adelante. Organizamos este festival y además de eso tenemos nuestra propia familia donde también tenemos nuestras tareas en nuestros hogares. Hoy hay alrededor de más de 2.000 personas por lo que dicen las entradas. Y quiero agradecerle a todos mis compañeros por el esfuerzo que día a día hacemos, por seguir adelante en esta fábrica, por seguir peleando codo a codo con los trabajadores, por seguir bancando a nuestra familia y por seguir siendo un ejemplo para todos los trabajadores y trabajadoras. Gracias a todos también y quiero aplaudir a mis compañeros. Queremos agradecer a las bandas que participaron de este festival. Bueno, ahora va a cerrar la Delio Valdés, pero queríamos agradecer a la banda de folclore Residentes de la Tierra, a Lorena, la voz de la pasión, Te Deprimentes, Resistencia y ahora a la Delio Valdés. Muchas gracias, disfruten de este festival y vamos a tratar de seguir haciendo estos eventos para que la clase obrera pueda tener su propio espacio y disfrutar todos juntos. Muchas gracias.